Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos, chicos, ya arrancamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, todas, ¿cómo les va? Les pido por favor que abran las cámaras, así nos vemos. Ya demasiado aislamiento hemos padecido. Por lo menos nos vemos un poquitito. La cara, ¿cómo les va? Basta que no tengan. Bueno, primero, mi nombre es Gabriel Raba. Soy integrante de esta cátedra desde hace muchísimos años, bastantes años. Lo primero que quería decirles era, salvo que tengan algún. A ver, déjenme. Algo que tengan un ruido de fondo molesto o demás, la verdad que a mí me gustaría que participemos, que participen ustedes. Si esto fuera una clase presencial, seguramente tendríamos un. Rocío Falcone, ¿qué haces ahí?
¿Qué haces? Seguramente si fuera una clase presencial, tendríamos un ida y vuelta. Y bueno, esta virtualidad nos ha robado un poco. Siéntanse en la libertad, digo esto, siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que quieran, intervenir, comentar y demás. Bien. Vamos, perdón, ¿alguien? No, dije bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver en esta primera parte conmigo, que nos vamos a encontrar los jueves a la tarde. En esta primera parte vamos a empezar a ver algo de lo que es la jurisdicción, lo que se llama jurisdicción de estados, y sobre todo dentro de este tema, quizás la perla negra o lo más interesante va a venir con el tema de la inmunidad de jurisdicción de estados. Después vamos a ver en esta primera parte, creo que la bolilla 7 también conmigo, algo que tiene que ver con responsabilidad. Ahí vamos a ver responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, hechos lícitos, y vamos a ver algo, tratar de verlo con el tiempo suficiente, de esto que se denomina la sucesión de estados, ¿sí? Bueno, ustedes antes. Ah, y lo último. Tienen una lectura complementaria que está subida al campus y tienen un pequeño video de la profesora Concepción Escobar Hernández, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, en España, y es integrante, no sé en este momento, pero hasta hace muy poco tiempo era integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Y tiene un video, vieron que Naciones Unidas tiene un sistema tiene una videoteca muy interesante. Ella nos trae o nos deja un video muy interesante sobre justamente esto de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera. Habla en particular de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de funcionarios del Estado. Y es algo de lo que posiblemente veamos también en el desarrollo de esta bolilla. Bueno, hecha esta pequeñísima introducción, vamos a empezar a ver, como les dije, la bolilla 5, esto de jurisdicción e inmunidad. Y en esta primera parte, un poquito lo que vamos a empezar a ver es algunos, podríamos decir, principios fundamentales que tienen que ver con esta jurisdicción. Hablo de igualdad, hablo de respeto, hablo de defensa, de intercambio, buena fe, integridad territorial, más que integridad territorial, inviolabilidad de la integridad territorial, autodeterminación y demás. Ustedes tuvieron una clase, entiendo, esta semana, creo que con el doctor Farinella, les habrá dado. No, Joaquín, me acaba de. Arrancamos hoy. ¿Eh? Arrancamos hoy. No. El lunes fue feriado, doctor. ¿Haces, El Feli? lunes fue feriado. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, hermosa? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenísimo. ¿Qué haces acá? Qué grande que estás. O qué viejo que estoy yo, que es otra cosa. Che, hoy es la primera clase. ¿No tuvieron una clase con Fabio? Fue feriado. Fue feriado el lunes, doctor. Ah. Porque nosotros cursamos lunes, jueves y viernes. Entonces arrancó hoy. Claro. Bien. O sea que esto es el debut. Sí. Sí. Bueno, dos palabras entonces antes de arrancar, propiamente dicho. Asisten seguramente a lo que es. La primera materia no codificada de las que ustedes hasta acá han visto. ¿Qué quiero decir con eso? Se van a encontrar en el derecho internacional público
No digo con una lógica distinta, porque esto sigue siendo más de lo mismo y estamos hablando de derecho, estamos hablando de normas. Lo que pasa es que nos salimos un poco de los límites de nuestro territorio, ¿no? Digo, ustedes saben que si nosotros fuéramos plomeros, tuviéramos un título de plomero o de carpintero o de bueno, no, de traductor, no, pero de distintas profesiones u oficios, nosotros nos podríamos trasladar a otro país en el cual posiblemente ni siquiera, o del cual posiblemente ni siquiera manejáramos el idioma, y así todos nosotros podríamos desempeñarnos laboralmente, porque nuestra capacidad en eso que estamos formados nos permitiría desarrollarnos tanto acá como allá. Un caño pierde tanto acá como allá. La madera encastra y se pega de una manera determinada tanto acá como allá. Eso no ocurre en el mundo jurídico, en el mundo del derecho, porque nosotros y ustedes fundamentalmente siempre estamos abocados a lo que denominamos las normas que forman parte del ordenamiento doméstico o ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados de los cuales cada una de las personas es parte. Entonces, nos encontramos en este derecho internacional público como que cambia la lógica. En vez de tener un orden o un, sí, un orden vertical, ¿sí? O de subordinación. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes saben, y a esta altura de la carrera, que en el ámbito del derecho interno yo estoy obligado a obedecer la norma que dice que, de hecho, cada una de las normas forman parte también de esa subordinación. Digo, las ordenanzas municipales no pueden ir en contra de las leyes provinciales, las leyes provinciales no pueden ir en contra de las leyes nacionales, y estas no pueden ir en contra de la Constitución, o sea, ninguna puede ir en contra de la Constitución. Entonces, esa pirámide, ese escalonamiento normativo es el que nos rige y es el de subordinación, porque o bien estoy obligado a obedecer a la ley, o por lo menos la ley me avisa la consecuencia de mi accionar ilícito. Entonces después, si lo hago o no lo hago, es problema mío, pero yo ya estoy avisado de cómo es. En el derecho internacional desaparece esta subordinación, ya no tenemos ningún papá que nos dice lo que tenemos que hacer, sino que existe lo que se denomina un sistema de coordinación. ¿Y qué quiero decir con un sistema de coordinación? Justamente en el que no estamos subordinados. ¿Qué quiere decir? Somos todos iguales, somos todos pares. Yo no me puedo poner a hablar demasiado sobre los hitos del derecho internacional público y quiero tocar el tema de ninguno de mis compañeros de cátedra. Brevemente, uno de los hitos. Esto viene de muy viejo, chicos. Esto viene de la época en la que Colón llegó a América y antes también, y después, y mientras tanto. Había un holandés que se llamaba Grocio. Grocio escribió sobre la libertad de los mares, porque había un inglés que se llamaba Selden, y Selden escribió sobre los mares cerrados, mare claustrum. Y lo contrario, y todo esto respondía ni más ni menos que a intereses políticos de coronas o de reyes colonialistas que buscaban ampliar sus dominios sobre otras tierras. Mares libres, mares cerrados, empiezan las normas fuera de los territorios nacionales. Y uno de los
hitos fundantes del derecho internacional público es la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia le pone fin a la Guerra de los 30 años, se celebra en lo que hoy es Alemania Occidental. Sin ahondar demasiado, lo que nos deja establecido la Paz de Westfalia, que no es ni más ni menos que el nacimiento o la creación de los estados de Occidente, sobre todo de los estados europeos de Occidente, porque nosotros, creo que lamentablemente, estudiamos sobre la base de un derecho internacional público occidental y europeo, porque de ahí viene nuestra formación. Ustedes fíjense que a lo largo de los ciclos de educación obligatorios, como en el ciclo universitario, se ve muy poco derecho latinoamericano, cuando en realidad nosotros somos de acá. Y en el ámbito de nuestra materia, ustedes no se dan una idea la calidad y la cantidad de internacionalistas que hay latinoamericanos. Pero nuestra formación siempre fue eurocentrista, nuestra mirada fue eurocentrista y nuestra educación fue eurocentrista. La Paz de Westfalia, que deja un poco establecido el orden europeo en el 1600 y pico, que es un poco el nacimiento de los estados, nos deja establecido una máxima que ustedes deben haber escuchado o van a escuchar, que es par imparem nota bene imperium, es una máxima en latín que significa que entre pares no hay imperio. ¿Qué quiere decir? Si yo soy igual a vos, vos sos igual a mí, yo no puedo juzgar a vos y vos no me podés juzgar a mí, solamente por el hecho de que somos iguales. La comunidad internacional está organizada desde esa coordinación. Somos todos iguales. Por eso ahora vamos a empezar a ver esto de qué es la jurisdicción de un Estado. Ustedes van a empezar a tomar contacto con lo que es la Carta de Naciones Unidas y van a empezar a ver en los primeros artículos cómo la Carta de Naciones Unidas se encarga de que ningún Estado se meta en las cosas que no le compete de otro Estado. Pero sí somos una comunidad global que creamos determinados organismos hoy, no hace 70 años, hoy o en estos últimos 70 años, organismos internacionales de carácter global o universal. Pero ojo, ahora en este tema lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo. A los estados no les gusta ceder soberanía. Nadie quiere perder soberanía, nadie quiere perder poder. Nadie va a entregar jurisdicción. Por eso la perla negra de esta bolilla 5 es la inmunidad de jurisdicción justamente de los estados. Después ahí de los funcionarios también lo vamos a ver. ¿Se entiende algo de lo que dije hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Para empezar con esto, vamos a empezar con un ensayo de un concepto de qué es el Estado. El Estado básicamente es una comunidad humana. Debe ser capaz de gobernarse a sí misma, por supuesto de manera independiente, y debe tener la capacidad necesaria para imponer ese ordenamiento jurídico interno, ¿no? Doméstico, del que hablábamos hoy. Y además de esa capacidad, eso sería de las puertas para adentro. De las puertas para afuera, tiene que tener también la capacidad de mantener relaciones jurídicas, van a ser las nuestras, con el resto, podríamos decir, con el resto de los estados de la comunidad internacional,
pero me parece que es más moderno decir con el resto de los sujetos de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque en un principio solamente los estados eran los sujetos en el derecho internacional público. Pero en estos últimos años han aparecido nuevos sujetos del derecho internacional público. Organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, grupos de liberación nacional, etc. El Estado, como tal, sigue siendo quizás el sujeto más importante de este derecho internacional público, pero ya no más el único. Esa es una diferencia interesante. Es como un poco separar el derecho internacional público que denominamos clásico del que podríamos denominar, no sé si moderno, pero por lo menos contemporáneo. En ese concepto de Estado, que ustedes nunca tienen que repetir de memoria, sino que lo que tienen que hacer es visualizar los elementos que tiene. Después, nadie les va a pedir una definición de memoria, por lo menos yo nunca. ¿Y cuáles son los elementos que tiene este Estado? El primero, sin lugar a dudas, es la población. No hay Estado sin población. Y la población es ni más ni menos que el conjunto de individuos que forman parte de ese Estado, ¿sí? Ese conjunto de individuos se sienta o se asienta en un territorio que sería nuestro espacio físico. El territorio sería el espacio físico en donde se proyecta la soberanía, podríamos decir, o la jurisdicción del Estado. Y en ese territorio es en donde el Estado ejerce, ostenta el derecho exclusivo de ejercer sus funciones. Imagínense el contorno de un Estado, y es, digo, las fronteras, ¿no?, de un Estado, y es dentro de ese dibujo en donde el Estado tiene ese derecho exclusivo a ejercer sus funciones, ¿sí? Otro elemento sería su organización jurídica y política. Los estados, como dijimos recién, van a ejercer su autoridad sobre esa población y en ese territorio. El gobierno de cada estado tiene que entenderse como la organización política capaz de no solo de establecer, sino de mantener el orden interno y además ese gobierno es el que va a tener que llevar adelante las relaciones con los otros estados. Hoy diríamos las relaciones internacionales, ¿sí? Con los otros sujetos del derecho internacional, ¿sí? Y por supuesto, un elemento más es esto de la igualdad soberana o de la independencia que tiene cada uno de los estados. ¿Y qué significa? Significa ni más ni menos que la capacidad que tienen, como les dije hoy, de actuar de manera autónoma. Solamente el Estado puede actuar. Y solamente sobre ese territorio. Y acá viene lo de la igualdad soberana o lo de la independencia.
y que ningún otro Estado o ningún otro sujeto de ese derecho internacional pueda ni inferir ni ingerir de ninguna manera en esas actividades que se llevan a cabo en ese Estado. ¿Sí? De eso se trata la igualdad soberana o la independencia de los Estados. ¿Sí? Cuando hablamos de jurisdicción de Estados o de jurisdicción estatal, es un poco hablar del género dentro del cual nosotros vamos a ver la excepción, o en realidad serían dos excepciones. La primera excepción es justamente la inmunidad de jurisdicción. Y la segunda es la inmunidad de ejecución. Ya vamos a llegar. El análisis de estas inmunidades suponen o nos exigen que empecemos revisando el concepto de jurisdicción. Para poder hablar de inmunidad de jurisdicción, vamos a tener que tener claro qué es la jurisdicción primero, ¿no? En el plano internacional, la jurisdicción, como les dije recién, es seguramente una de las más amplias funciones del Estado. El Estado soberano como tal, como les dije hoy, regula y organiza su administración de justicia. De esa administración de justicia va a depender ni más ni menos que la seguridad jurídica de ese Estado. El Estado formula normas, hay algunos que dicen que tiene una triple función. Formula normas, las ejecuta y además juzga las violaciones que se producen a esas normas que el Estado impone. Esta triple función es lo que se denomina la jurisdicción estatal exclusiva o la jurisdicción exclusiva estatal. Y a esta jurisdicción exclusiva, mejor dicho, en esta jurisdicción exclusiva es donde encontramos las dos excepciones: la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. ¿Sí? Esta misma cuestión, la de la jurisdicción, vista desde el otro lado, no desde el lado del Estado, sino vista desde con los anteojos del individuo, persona física, nos lleva al derecho de acceso a la jurisdicción. Y este derecho de acceso a la jurisdicción, hoy lo podemos entender, sin lugar a duda, como un derecho humano fundamental, ni más ni menos que para el goce o para la tutela efectiva de ese valor supremo que es la justicia. ¿Sí? Nadie puede quedar afuera del acceso a la jurisdicción. Cada Estado se atribuye unilateralmente para él, como dijimos recién, dentro de ese territorio, la extensión del derecho. Pero ahora, en este derecho internacional público contemporáneo, nos encontramos que dentro de ese derecho interno hay ciertos límites que está obligado a respetar. Y es ni más ni menos que con relación al derecho internacional de los derechos humanos. Empieza a ser una limitación dentro del propio Estado. Ya lo vamos a ver un poquitito con más detenimiento. Porque quiero llegar a esto. En ese cruce, en esa intersección, en donde se encuentra
Por un lado, la inmunidad de jurisdicción y el derecho individual de acceder a una jurisdicción efectiva es donde se van a producir, de alguna manera, los conflictos o los conflictos que vamos a ver ahora en este capítulo. Pero no podemos hablar de conflictos si no sabemos de qué estamos hablando. No podemos hablar de conflictos si no sabemos con qué o entre quiénes vamos a asistir a un conflicto, ¿sí? Así que para ver dónde se generan los conflictos, vamos a ver algunos conceptos rápidamente de cuáles son los principios. Y vamos a empezar con el principio de igualdad. El principio de igualdad lo van a encontrar en muchísimos lados, pero artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. La organización está basada en la igualdad soberana de todos sus miembros, dice, en una parte. Al momento de la creación de la Carta de Naciones Unidas, un brevísimo paréntesis para que se ubiquen cronológicamente. Mitad del siglo XX, 40-45, 14-18, Primera Guerra Mundial. En el 19, como una de las consecuencias del Tratado de Versalles, se crea el Pacto de la Sociedad de las Naciones. El Pacto de la Sociedad de las Naciones es el antecedente inmediato de las Naciones Unidas de hoy. El Pacto de la Sociedad de las Naciones tuvo el objetivo de crear una organización internacional que, por sobre todas las cosas, fuera capaz de mantener la paz, porque la Primera Guerra Mundial fue un flagelo para la humanidad horroroso. No tenemos tanta información y tantas imágenes como tenemos de la Segunda Guerra Mundial, pero créanme que la Primera Guerra Mundial fue terrible, fue una devastación, y sobre todo en Europa. La Sociedad de las Naciones funcionó de 1919 a 1939, momento en el que fracasó porque en el 40 ocurrió la Segunda Guerra Mundial. O sea, el objetivo por el que fue creada la Sociedad de las Naciones fracasó. Y asistimos al segundo gran momento horroroso de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas. Tienen una carta fundacional, y en esa carta, que empieza estableciendo los principios y los propósitos de las Naciones Unidas, para toda la comunidad internacional, es donde ustedes van a encontrar todos estos principios que vamos a enumerar hoy, o que vamos, no sé si hoy, pero que vamos a enumerar en esta bolilla. Y en la creación de la Carta de Naciones Unidas, que se hizo en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, en el año 45, no se consagró una igualdad de hecho, sino que lo que se consagró fue una igualdad jurídica, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque no hay que creer en un igualitarismo absurdo o extremo o imposible.
había un profesor de Derecho Internacional que se llamaba Jiménez de Arechaga. Jiménez de Arechaga decía que si se quisiera dar en la comunidad internacional el mismo valor a un Estado de 100 millones de habitantes que a un Estado de medio millón de habitantes, decía él, bajo la apariencia de respetar el principio de igualdad de los estados, en realidad, decía, lo que se estaría vulnerando es el principio justamente de igualdad entre los hombres. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo un estado de 100 millones de habitantes que un estado de 1 millón de habitantes. ¿Sí? Para los que son católicos, desde Caín y Abel, los hombres no son iguales, no son todos iguales. ¿Sí? Un enano es igual de hombre que un gigante, ¿no? Alguien que mide 2 metros es igual de hombre que alguien que mide 80 centímetros. Pero en realidad todos sabemos que si vamos a medir la fuerza de uno y de otro, bueno, el que mide 2 metros va a tener más fuerza que el que mide 70 centímetros. No por eso dejan de ser hombres, pero no por eso tampoco son exactamente iguales, ¿no? Castellani, que es un escritor argentino, tiene un libro buenísimo, se llama Juan 23, es un libro futurista porque lo escribió hace como 20 años y había un papa argentino en la historia. Y Castellani dice en el libro, la peor desigualdad del mundo es tratar igualmente a las cosas desiguales. Y está buenísimo, porque es así, ¿sí? Por eso, esto de la igualdad, hay que vincularlo también con el tema de las revoluciones en la historia, ¿no? Por algo ocurren las revoluciones en la historia, ¿sí? El afirmar el principio de igualdad es porque siempre se quiso, de alguna manera, librar a los más oprimidos, quizás de las gabelas que no quieren cumplir o con las que no soportan cumplir los más poderosos o los más ricos, ¿no? Por eso cuando hablamos de igualdad, debemos entender que en ese, no puede haber ese igualitarismo absoluto. Y cuando uno dice no puede haber ese igualitarismo absoluto, es porque se piensa que el que más tiene y el que más puede, bueno, debe aportar proporcionalmente con el que menos tiene y el que menos puede. Entonces, el que más tiene y el que más puede debe aportar un poco más que el que menos tiene y el que menos puede, ¿no? Y el concepto de igualdad pasa por ahí, ¿sí? No en poner todos 100 pesos, porque capaz para algunos 100 pesos se les cae del bolsillo, y otros quizás tienen que trabajar 3 horas para ganar 100 pesos. Entonces, todos 100 pesos no. El que tiene mucho, que tire una chirola más. Y el que tiene poco, que ponga lo que pueda. Por ahí va más o menos el concepto bien entendido de igualdad, ¿sí? Y también les cuento que el derecho internacional público americano es mucho, se inclina mucho más que el derecho europeo a aceptar esto del principio de igualdad, ¿sí? Esto se ve claramente en la carta de nuestra organización americana, que es la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿sí? La OEA se creó, Naciones Unidas en el 45, la OEA en el 48. Y afirma la carta de los Estados Americanos la exigencia de iguales derechos e iguales deberes para los estados, ¿sí? Y es por momentos complicado o difícil encauzar esto del concepto de la igualdad. Pero como les decía hoy, el ejemplo entre el gigante y el enano
si bien sabemos que los dos son hombres, el hecho de que uno tiene mucha más fuerza que el otro es un hecho incontrovertible. Y el derecho no puede dejar de ver, de verlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué significa la igualdad soberana de los estados? Significa, por supuesto, todos los estados gozan de igualdad soberana. Todos tienen iguales derechos, iguales deberes, son por igual miembros de la comunidad internacional, pero vamos a encontrar que existen diferencias, y vaya si existen diferencias, en el orden económico, en el orden social, en el orden político, y en cultural, y en tantas otras cuestiones que ustedes sabrán. Para puntearlo brevemente, la igualdad soberana de los estados comprende que sean jurídicamente iguales, que tengan derechos inherentes a la plena soberanía que tiene cada uno. Cada estado significa también, esto de la igualdad soberana, debe respetar la personalidad jurídica de los otros estados. Y además de la personalidad jurídica, debe respetar su integridad territorial, su independencia política, ¿sí?, que son absolutamente inviolables. Cada estado tiene la libertad, más que la libertad, tiene el derecho de llevar adelante o de elegir libremente su sistema político, su sistema social, su sistema económico, su sistema cultural, y cada estado, como derechos y como deberes, cada estado tiene el deber de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales, además de vivir en paz con los demás estados. Cuando lean la Carta de Naciones Unidas, se van a encontrar con una frase trillada, porque se repite y se repite y se repite, y es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Frase tras la cual se han cometido grandes injusticias también, pero la carta subraya una y otra vez, como si no quisiera caer en la trampa que cayó su antecesora, la Sociedad de las Naciones, que falló porque fue creada para mantener la paz y terminamos apareciendo en la Segunda Guerra Mundial. La Carta de Naciones Unidas destaca una y otra vez esto de mantener la paz y obligaciones, la paz y seguridad internacionales. Ese es uno de los deberes a los que está compilado cada uno de los estados de esta comunidad internacional. El segundo principio que vamos a ver es el de soberanía. También está en el artículo 2 de la Carta. En el párrafo primero, creo, admite la igualdad soberana de los estados. Y esta soberanía, siempre el concepto de soberanía, tanto desde el punto de vista del derecho internacional como del derecho interno, se ha prestado para distintas teorías. Carlos Vidal, ¿no me cerrás el micrófono, por favor? Sí, disculpe. Algo que me quieras hacer una pregunta cuando quieras. Bueno, perdón. Ahí voy. Digo, este concepto de soberanía, les dije, tanto en lo interno como en lo internacional, siempre se prestó para las más diversas teorías, ¿sí? La soberanía, entendida como valor absoluto, es decir, que el que la detenta no admite ningún
superior a él hace tiempo que fue o que está siendo dejada de lado, ¿sí? Y así se consideró al estamparla en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? En la carta no se tomó el calificativo soberano en el sentido de un poder absoluto desligado de cualquier vínculo o de cualquier obligación jurídica. Y eso fue aclarado especialmente fue aclarado en una conferencia también en San Francisco, años después. Ahí en esa conferencia se le dio el alcance y el significado a este principio de soberanía. Y a lo que se llegó es que el Estado debe, bajo el orden internacional, cumplir, como les dije hoy, fielmente, esto es lo más parecido a de buena fe, con sus deberes y con sus obligaciones internacionales, ¿sí? En la Carta de Naciones Unidas, la soberanía importa desprendida de su esencia absoluta, ¿sí? Esa soberanía competencia sometida al derecho internacional, ¿sí? Es un conjunto de estados, como les dije hoy, coordinados, donde ninguno es superior a otro, sino que se someten a una especie de orden jurídico común, ¿sí? Y al mismo tiempo que esa comunidad de estados soberanos, que son iguales ante el derecho, no de hecho, pero sí de derecho, no le da vida a un superestado, sino que constituyen lo que podríamos denominar una asociación de estados donde cada uno de sus miembros retiene independencia, ¿sí? En el derecho internacional público, lo que hoy llamaríamos autores clásicos, ni muchos de ellos, sobre todo la escuela francesa, niegan la existencia de la soberanía. Ellos decían que era un concepto contrario al de comunidad internacional. Y la otra doctrina, la doctrina que admite a la soberanía, lo que hace notar, en realidad, es que el principio de soberanía subsiste en cuanto se relaciona a un Estado con otro Estado. Por eso hablamos de no intervención, ¿sí? En realidad, el concepto de soberanía, que ustedes lo van a ver, como les dije hoy, en esa primera parte del artículo 2, van a tener que vincularlo con lo que dice el párrafo 4 y el párrafo 7 de este artículo 2 de la Carta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le prohíbe a los miembros de la organización y a la organización misma toda injerencia en los asuntos internos de un Estado. Quiere decir que el Estado, de alguna manera, cede parte de sus derechos en beneficio de la comunidad internacional, pero no cede potestad para su actuación interna. El hecho de ceder parte de su soberanía o de sus derechos en organismos internacionales no quiere decir que le implique o que acepte perder potestad en la actuación interna dentro de los límites de ese territorio del que hablábamos hoy.
Por eso podemos decir, sin lugar a dudas, la soberanía en el ámbito interno es un poder absoluto, sin lugar a dudas. Y en el aspecto exterior de Estado frente a Estado, es una cuestión de igualdad. ¿Sí? Si todos los estados son iguales, la soberanía de cada uno de ellos no es absoluta, no es ilimitada, porque justamente está limitada cuando tengo que respetar la soberanía del otro. ¿Sí? Bolivia dirá, digo algo muy burdo, muy básico, Paraguay dirá, uy, qué lindo tener una playita acá en el Atlántico, en la bahía de Santa Catarina. Bueno, pero en el medio está Brasil. De ahí a la playa hay un pedazo de Brasil en el medio. Entonces, eso es lo que tenemos que respetar. Toda mi libertad y mi autonomía llega o choca cuando tengo que respetar la soberanía del otro. ¿Sí? Si a este límite le agregamos los derechos humanos fundamentales que hice mención hoy, y le podríamos agregar las normas que se conocen como de jus cogens, que son normas imperativas para todos, ¿sí? Esto lo van a ver bien en la parte de penal internacional o cuando veamos algo de tribunales penales internacionales. Digo, no me quiero dispersar en esto, la soberanía. El primer límite, respetar la soberanía del otro. Y además, en lo interno, respetar los derechos humanos fundamentales. Y además, respetar las normas imperativas de jus cogens, esas que son obligatorias para todos. Si juntamos estas tres limitaciones, la soberanía la encontramos limitada tanto en lo externo, más que antes, como en lo interno, más que antes también, uno por los derechos humanos, otro por la existencia de un par. Hay otro al lado mío que es igual que yo, entonces tiene la misma soberanía que yo. ¿Y cuál es la obligación o el deber que tengo yo como Estado? Respetarlo y no interferir, y muchísimo menos interferir en sus cuestiones internas. Hace una hora que les estoy hablando y no los voy a aburrir mucho más. Vamos a ver un principio más y posiblemente lo cortamos por hoy y seguimos la clase que viene. El principio que viene, o el que vamos a ver en tercer lugar, sería el principio de la buena fe. Es otro de los principios rectores de la Carta de Naciones Unidas. También lo van a encontrar en el artículo 2. El artículo 2, muy parecido a algún derecho civil que hayamos leído y demás, asegurar los derechos y los beneficios inherentes a su condición de miembro de la organización, dice, cumplirá de buena fe las obligaciones contraídas con esta carta, bla, 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 bla. Eso está en el artículo 2. La buena fe, había un profesor de Derecho Internacional español que era Alsina Atienza. Alsina Atienza. Alsina Atienza tiene un libro muy meticuloso escrito sobre este principio de la buena fe, ¿no? Él decía, era uno de los principios
vitalizadores, decía, del derecho internacional. Él decía, al humanizarse el derecho, él lo llamaba una savia bienhechora, decía. ¿Vieron la savia, eso que corre por adentro de las plantas? Él decía que la buena fe era una savia bienhechora. Que dice, nos acostumbramos a llamar buena fe. Para él, el concepto de buena fe era una noción casi moral, ¿sí? Y Verdros, que es un clásico, tiene su libro escrito a principios de los 60, decía que si hacemos abstracción del principio de la buena fe, todo el derecho internacional se derrumba, decía él. ¿Y por qué? Porque Verdros decía que la Organización de las Naciones Unidas había traído un cambio, porque creado, las Naciones Unidas tiene distintos órganos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, el Consejo Económico y Fiduciario, bla, bla, no importa. La Asamblea debe ser el órgano más democrático que hay. Están todos los estados que forman parte de Naciones Unidas sentados y cada estado vale un voto, ¿sí? Asamblea General. Pero el Consejo de Seguridad, que es quizás el órgano más importante de las Naciones Unidas, tiene una característica muy particular. Está formado por 15 miembros. Y esos 15 miembros tienen 10 miembros que rotan. Tienen 10 miembros que rotan cada 2 o 3 años, no me acuerdo. Pero tienen 5 miembros permanentes. Esos 5 miembros permanentes no son ni más ni menos que los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, nacieron las Naciones Unidas como organización. Los 5 ganadores de la guerra no solo tienen el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, sino que además son los únicos 5 que tienen el derecho a veto. Esto significa que cuando uno de estos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad dice no, ese tema se terminó. El no de uno de los 5 aborta la discusión. Y vuelvo al profesor, al maestro Verdros, y nos dice que el cambio que trajo Naciones Unidas, dice, viene por el lado del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad, dice, tiene la facultad ahora para tomar medidas coercitivas contra cualquier Estado cuando se pongan en peligro la paz y seguridad internacional, esa frase que les dije hoy. Cuando se lleve a cabo una agresión o cuando se cometa un acto de hostilidad, ¿sí? Pero la misma organización, así como sus miembros, en todas las ocasiones tienen que actuar aplicando el principio de la buena fe. Eso dice la carta. Entonces Verdros concluye, dice, esto es la prueba de que el derecho internacional de esta comunidad internacional organizada, al fin y al cabo, decía él, depende en gran medida del valor de la buena fe, ¿sí? De la savia bienhechora de Alcina Atienza, ¿sí?
Vemos un principio más. Les mentí. Uno más y la terminamos, ¿sí? Rápido, porque lo van a entender muy fácil. Es el principio de la integridad territorial. Cuarto principio que vemos. Principio de la integridad territorial. Plenamente reconocido por el derecho internacional, es el principio que dice que todos los estados deben respetarse mutuamente su integridad territorial. Por lo tanto, cada uno de los gobiernos que lleva adelante las relaciones exteriores de cada uno de los estados, como vimos en el concepto de Estado hoy cuando empezamos, debe abstenerse de realizar actos que puedan lesionar o que puedan afectar o generalmente disminuir la integridad territorial de otro estado, ¿no? Piensen una cosa. La palabra, la voz integridad, significa que algo, que una cosa es entera, está completa, o sea, que tiene todas sus partes, ¿sí? Un estado conserva su integridad territorial en tanto y en cuanto conserva su contexto originario. Su dibujo del territorio del que hablamos hoy, originario. Es decir, que ninguna parte de su territorio le ha sido quitada o mutilada, ¿sí? No hablo de desastres naturales, ¿no? Eso es otra cosa. Este de la integridad es un principio por supuesto, reconocido también en la Carta de las Naciones Unidas y también en el párrafo en el artículo 2, y acá va el párrafo cuarto que les mencioné hoy. Artículo 2, párrafo cuarto. Es el que dice que los miembros se tienen que abstener de recurrir a la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza para violar la integridad territorial o la independencia de otros estados, no me acuerdo cómo dice. Pero fíjense esto, acá hay algo re importante. No solo tienen que abstenerse de recurrir a la fuerza, sino que tienen que abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Si un estado es como Nigeria o como Sierra Leona o como Uzbekistán o como algún país de la zona de los lagos de África, Zimbabue, Zaire, Ruanda, y el que lo amenaza con que si no hace algo es un país como Estados Unidos, o Rusia, o China. ¿Qué miedo le debe dar a ese estado chiquitito, no? Yo creo que va corriendo y hace lo que dice el estado grande. Bueno, eso es lo que prohíbe la carta. No solo el uso, sino la amenaza también del uso de la fuerza. Y en este artículo 2, párrafo 4, se ve en particular o especialmente en cuanto a la integridad territorial, ¿sí? También está consagrado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Explícitamente lo dice, no me acuerdo qué artículo, el 8 o el 9, cada estado tiene derecho a ser reconocido en su integridad territorial y en su independencia, ¿sí? Y la obligación esta, termino con esto, de respetar la integridad territorial, se encuentra en una de las resoluciones más importantes de Naciones Unidas. Vamos a ver varias resoluciones.
es la resolución 2625. Cuando yo les nombro un artículo o les tiro algún número de una resolución, léanla después, porque siempre de alguna manera capaz surge en el examen. La resolución 2625 en realidad es una declaración de principios que hace Naciones Unidas y que de paso viene bárbaro porque aclara un montón de cosas. Hoy, más que nunca, artículo 2 de la carta, con todos los párrafos que mencionamos, lo vimos entero, creo. Y la resolución hasta acá, la 2625, es de 1970. ¿Sí? Y dicho todo esto, creo que podemos concluir que la integridad territorial y la independencia política de los estados son principios que se encuentran plenamente reconocidos por el derecho internacional hoy por hoy. Vamos a seguir hablando en nuestro próximo encuentro de algo de Malvinas, algunos principios más, y nos vamos a ir metiendo lentamente en lo que son las excepciones a la jurisdicción que les nombré hoy. ¿Me quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, algo? ¿No? Profesor, okay. Disculpe. Sí, decime, Fiorella. ¿Qué consecuencia jurídica puede llegar a tener el incumplimiento de este último principio que vimos? Qué buena pregunta. Viste que hoy yo al principio hablé de un sistema de subordinación y uno de coordinación. En el sistema de subordinación es fácil. Vos tenés que obedecer. El derecho internacional, cuando hoy yo les decía, rompe la lógica hasta ahora, y al ser un sistema de coordinación, es un sistema basado en el consentimiento. Los estados prestan consentimiento a determinados tratados, convenciones, protocolos. Y así es como se van obligando, se autoobligan, les interesa formar parte de. Ahora, un papá que nos diga qué hacer, no hay. Sí, 26-25. Un poder de policía. Qué feo, poder de policía. Un poder de policía no hay. Un poder de coerción no hay. Si todos somos iguales, ¿quién es el que está por arriba de nosotros para decirnos, venga para acá, le voy a hacer chachás en la cola porque usted incumplió? Lo que existe en el derecho internacional, y lo vamos a ver con la responsabilidad internacional, son distintos tipos de sanciones que se pueden dar. Algunas pueden ser económicas. Hay veces terminás de leer hojas y hojas y hojas de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que es la que trata las cuestiones entre estados, y cuando concluye en que este es el que violó determinada obligación y este es el estado perjudicado, obliga al estado que violó determinada cuestión a pedir disculpas públicamente y posiblemente a una indemnización de tanto. Y uno se queda como con las manos vacías, ¿no? Con ganas de decir, ¿y
¿A dónde está? Ustedes hagan este ejercicio de acá el jueves que viene. Todo lo que yo les dije, que por supuesto nada de lo que dije es nuevo, todo lo que dije, palabras más, palabras menos, está en todos los libros de Derecho Internacional Público que lean. Ustedes hagan el ejercicio, el juego, de los principios que vimos hoy, contrástenlos con la parte de internacionales de los diarios o de los portales que lean, y lean las noticias y lean lo que pasa en el mundo. Ni hablar lo que pasó en estos últimos 15, 20 años. Nunca hubo tantos focos bélicos en el mundo como estos últimos años. Ruanda sufrió un genocidio racial, cientos de miles de muertos, más de 2,5 millones de refugiados. Naciones Unidas argumentaba que no podía entrar por esto de respetar las cuestiones internas de un Estado, era una cuestión doméstica, entonces más vale no meterse. Y de paso era Ruanda. O sea, son negros, están en el medio de África, son así de chiquititos, están lejos de Europa, lejos de Nueva York. Casi te diría, ¿qué importa? Ustedes lean las partes de internacionales de los diarios y contrasten con toda la teoría que yo les acabo de dar. Y fíjense cuáles principios, no les voy a dar tarea para la semana que viene, rebotón, la primera clase, el profesor Oreja les da tarea. Háganlo como un cuando estén aburridos y llueve, háganlo. Fíjense cuántos de los principios que nosotros exponemos en la teoría son respetados en la práctica. ¿Vieron la película esa que lo van a buscar a Bin Laden? Se llama La noche más oscura. Se van desde Estados Unidos hasta Afganistán y se meten en la casa de alguien. Dicen que era Bin Laden, dicen que estaba ahí, dicen que lo mataron y dicen que lo tiraron en el medio del mar Atlántico. Yo a veces me pregunto si existía Bin Laden, si alguna vez existió. Pero vamos a suponer que existió. ¿A vos te parece un helicóptero americano aterrizando en el patio de una casa en Afganistán? ¿Querés que enumeremos los principios del derecho internacional público que se violan? Me vas a tener que ayudar con los dedos porque no me alcanzan. Lo que pasa es que nosotros, desde acá, podemos compartir con ustedes, y debemos, es nuestra función como docentes, la teoría. Lo que dicen las normas. Pero en esta materia en particular, nos vamos a encontrar fundamentalmente dos cosas. Que muchas veces lo jurídico y lo político se mezclan. Y ese ensamble, fíjate lo que te acabo de decir. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no solo están ahí todo el tiempo, sino que tienen el derecho de veto. Pero, ojo, de ese órgano de Naciones Unidas, de ese Consejo de Seguridad, sale la orden que dice 3,
2, 1, ahora. ¿A vos te parece algo más desigual que la composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No debe haber nada más desigual. ¿Cómo somos todos iguales, pero hay 5 que si dicen que no, es no? Bueno, entonces no somos todos iguales. Pero yo no te puedo decir que no somos todos iguales, porque en realidad me corresponde en esta bolilla darte los principios de la Carta de Naciones Unidas que dice que somos todos iguales. Es para empezar a activar el bocho y pensar y escribir. Y el doctor Farinella tiene creado desde hace varios años un instituto de investigación que se llama el CIDIR, del cual algunos profesores formamos parte. CIDIR, porque es Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional. CIDIR, búsquenlo porque está en Instagram, en todos lados. Desde este primer encuentro, yo los invito a todos, a que si les interesa, tienen ganas, tiempo, que se acerquen, porque es un lugar en donde poder desarrollar ideas. Tampoco tienen que venir con la idea cerrada, hecha un paquetito con un moño. Generalmente uno cae con una pregunta, ¿no? O generalmente hay más preguntas que respuestas. Bueno, pero hay muchísimas cosas en las cuales podemos investigar, leer, desarrollar juntos también. Así que la invitación está hecha desde ya. Lean de acá el jueves la parte internacional de cualquier diario, cualquier portal, y si quieren el jueves 5 o 10 minutos hablamos del tema y vemos, no sé si decirles cuál de estos principios se viola o cuál de estos principios realmente se respeta. Pero bueno, lo podemos charlar si quieren los primeros minutos de la clase que viene. ¿Contesté algo de lo que preguntaste? Sí, sí. Gracias. A vos. ¿Alguna pregunta más? No los aburro más. Chicos, la semana que viene, jueves que viene, 3 de la tarde, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.